cambiamos de locación. ¿Cómo están? Y pues hoy vamos a comer este pollo rico. Es un pollo rostizado rico de automercado. No sé si en su país hay algún automercado, que es un tipo de supermercado en donde venden la mayoría de las cosas importadas de otros países. Entonces en ese súper puedes encontrar de todo. Pero no logré encontrar levadura, ¿cómo era? Levadura nutricional, que es la amarilla, que se usa para hacer queso vegano. Entonces estaba queriendo hacer esa receta, pero pues no encontré. Entonces será comprarlo por internet. Bueno amigos, comamos porque se va a enfriar. ¿Ya vieron el pollo? Véanlo. Amigos, vean esta delicia de pollo. Amigos, viene con este paquete de salsa barbacoa. Y también compré unas tortillas para comerlo, ¿cierto? Son tortillas, tortillas de Costa Rica. ¡Tortillas ricas! Huele rico. Bueno, voy a partir pedazos de pollo y ponerlo en mi tortilla. Amigos, últimamente, o sea, venía escuchando en la radio. Y juro que este cantante, bueno, las canciones de él, del Conejo Malo, Bad Bunny, me están siguiendo, se los juro, amigos. Y es que fue que recientemente me di cuenta de él. Y entonces estaba escuchando las canciones de él. Y o sea, no soy mucho del rap español, pero no sé, me gustó mucho como la vibra y así. Entonces estoy como... un poquito, puede ser que esté un poquito obsesionada con él. Entonces seguro por eso me está apareciendo por todos lados, se los juro. O sea, en la radio, cada vez que cambio la estación, está la canción de él. O sea, ¿qué es esto? Y pues si no saben de él, vayan a escuchar las canciones de él. ¿Cómo hacemos, amigos? Voy a ponerlo aquí. O lo pongo encima. Bueno, voy a poner un poco encima. Ahí. Y bueno, esto viene en un recipiente plástico, cosa que no apoyo para nada. O sea, prefiero que sea de papel que de plástico. O por lo menos esté como listo y yo llevo mi recipiente a recoger mi pollo, porque se súper derrite y libera muchos tóxicos. Entonces, amigos, tengan mucho cuidado cuando van a comprar comida para llevar y pues es de plástico porque está súper caliente y entonces ya saben que se libera tóxico. Veanlo. Veanlo. Rico. Bueno amigos, les recomiendo canciones como, bueno, me gustó, me encantó el remix que hizo con Nacho y Yandel. No es muy extraño que una chinita esté, bueno, escuche reggaetón. ¿Quién lo diría? Oh.
es la de bailame, bueno, si ustedes me siguen en mi Snapchat, pues ya se habrán dado cuenta, amigos. Ya se habrán dado cuenta. Amigos, ¿qué harían si salen con la persona que les gusta y pues son tímidos, pero así llegaron a un restaurante a comer pollo, como así? ¿Cómo se lo comen? ¿Con los dedos o...? Como una persona con modales. Si sos una persona nueva en mi canal, pues te recomiendo que te suscribas a mi canal. ¿Por qué? Porque es gratis, amigos. Entonces, así te mantienes notificada de mis videos. Y bueno, también no se olviden de... ¿cómo se dice? Activar mis notificaciones para futuros videos. Yay. Me encantaría saber, amigos, cuando ustedes les da ansiedad, ¿qué hacen? O sea, ¿qué es lo que hacen cuando les da ansiedad? Bueno, yo normalmente como. En serio. O sea, como lo que veo, galletas, todo. Entonces, es un súper mal hábito que tengo que controlar. Y estoy tratando de controlarlo, en serio. Por eso, por ejemplo, cuando estudio, o sea... Tengo que estar comiendo algo porque... O masticando algo. Pero es un súper mal hábito y... pues de verdad que si lo dejas de hacer, pronto se te va a ir. Pronto se te irán esas ganas de hacerlo, de comer. Por ejemplo. Porque sí, hubo un tiempo que de verdad sí no me hacía falta. Pero ya después como que volvió esa ansiedad. Entonces, ya sé una nueva técnica, que es ir a estudiar a Starbucks, a un café o a un restaurante. En serio, esa ya es mi nueva técnica, amigos, para controlar mi ansiedad. Entonces ahí, pues no voy a pecar y no voy a hacer comer cochinadas. Aún sigue calientito.
Pues sí, recientemente he estado estudiando, bueno, hace unos días estaba estudiando en Starbucks con una amiga. También estuvimos estudiando en Denny's, porque en Denny's, bueno, yo me pedí un té y ellos dan refill de té o cafés y todas esas bebidas, por lo cual es muy bueno para trasnochar ahí o algo así, o quedarse ahí todo el día estudiando. Y sí, pues de hoy en adelante haré eso, iré a un Starbucks a estudiar o en otro lugar a estudiar, porque cuando la ansiedad me controla, en serio que me convierto en otra persona. Y de repente llegó el sol. Está más claro, amigos. Y bueno, una gente me estaba diciendo, bueno, había leído unos comentarios que decían como, cuando comas, pues no hables. Entonces yo no sé si comer y después hablar, o hablar y luego bueno, o a comer y luego pausas a hablar, como lo que estoy haciendo ahorita. Y a mucha gente creo que le da cólera eso, es como, cómete la tortilla, cómetelo. Y pues estoy hablando. Ese tipo de salsa es muy diferente. No es como barbacoa, pero es como diluida, pero a la vez dulce, un poco ácida. No sé, tiene un sabor extraño, pero no es como barbacoa. No sé. Sí, amigos, qué tonta. Lo confundí con teriyaki. Y amigos, les quiero mandar muchos saludos y unos fuertes abrazos a todas aquellas personas de Houston. De verdad, cuídense demasiado de esto que está ocurriendo con este huracán Harvey. De verdad, protéjanse. Y pues, amigos, y como pueden ver, mi cámara o la tarjeta de memoria se bloqueó, se congeló. No, el video no se puede reproducir. Lo siento mucho, amigos, pero nos vemos en la próxima. Les mando un beso, un abrazo y los quiero. Me veo oscura. No sé por qué está tan oscuro, amigos. Ya vengo. No, está igual.